Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Vagrant Story. Como recordaréis, habíamos pasado ya por aquí, ¿vale? Nos habíamos enfrentado a Rosencrantz. Esto estaba cerrado con magia. No, con la llave de cofres, es verdad. Pero bueno, al llegar a cierto sitio, pues me mataron súper fuerte. Con rayos y truenos y furia divina. Entonces, estaba volviendo. Lo voy a volver a grabar, ¿vale? Esta parte. Pero no estoy seguro de si voy a ir por el mismo sitio, ¿vale? Porque os recuerdo que aparte del sitio que habíamos descubierto, habíamos encontrado por atrás otros caminos diferentes, ¿vale? A las minas y a algunos otros lugares, ¿vale? Ahí va. Voy a tirar el combo ahí. Entonces, bueno, he dicho, yo lo grabo y si luego voy a lo mismo y veo que ha quedado soso y lo quiero cortar, pues lo corto. Si no, pues bien está. ¡Qué cabrón! Se ha parado el veneno. Es el hijo de puta. Hostia, sigue siendo. Se ha hecho duro, sí, se ha hecho duro, ¿eh? Vamos a ver si lo mato de todos modos. Esto es un combo de los buenos. Venga. ¡Ah, qué cabrón! Este es una geal. Buena, buena. Titán, coloso, fiera. ¿Qué mastodonte? Venga, ya te lo he quitado. Madre mía, la concentración. Ahí te quedas. Si es que estoy hasta la polla de este tío. No me merece la pena seguirle pegando, creo yo. Si es que... Nada, venga, vamos a matarle. Si ya le hemos dejado... Venga. Creo que me voy a dar la vuelta de donde iba. Y en el tiempo que tardamos en llegar, se me va el riesgo. Y nos podemos ir al Iron Maiden B1 o B2. No sé, no sé. Es que por otro lado sí que quiero. A ver, el camino era el del fondo. Pero por estos lados había un poquito de exploración. Aquí estaba este punto de guardar. Y esto conectaba con algún sitio. Vale, le hemos quitado el latch. Creo que daba con lo de los hombres lagarto. ¿Tengo que acceder para...? No, no tengo que acceder para saberlo. Guay, así no tengo que pegarles otra vez. Pero bueno, yo creo que este pequeño recorrido ayudará también a que todos nos hagamos un poco más al mapa mental de la zona. Aquí había un par de mendas y... Sí, uno de ellos también sabe magia, ahí está. Esto lo hacemos mierda, macho. Lo del veneno ha sido por puntos de estilo. Lo sé yo, lo sabéis vosotros. Ahora. Ahí lo he parado porque suponía que terminaría y tampoco me da gran beneficio seguir. Llevo el Raging Ache y claro, como no me han hecho daño, me hace una mierda. Me da pereza cambiar otra cosa. Un escudo circular, ya tengo de esos. Sello de Mandrágora. Sigue siendo válido abrirlo o intentarlo abrir para que nos dé ese conocimiento para el mapa. Vale, pues nada, mira, voy a ir por donde fuimos la vez anterior.
Aquí no hay gente. Esto da con otra sala en la que sí que había gente. Debería haber sacado el arma. ¡Boom! Ups. Ups. Ay, qué cabrón. Solo me hace más fuerte. Ganamos afinidad a humanos. Eso siempre está bien. Ni me voy a curar porque nos viene útil para el daño del Raging Ache. No me viene útil para cuando me frían el culo con rayos, pero es lo que hay, tío. ¿Qué lo vamos a hacer? Aunque había orcos que eran humanos, creo, ¿no? O eran bestia. Ay, Dios, tengo que volver a hacer este puzzle. ¿Cómo era la wea? No sé si necesitaba todas las cajas que podía coger de aquí o no, pero bueno, yo lo intento. Porque el asunto era que aquí arriba hay una plataforma flotante. Si mal no recuerdo. Y hay que llegar apilando cajitas. Ah, bueno, si no puedo apilar más que dos. Por más que me vaya tontería. Pero bueno, creo que hice lo mismo la última vez por intentar optimizar recursos. Creo que los hechizos de agilidad te hacían también saltar un pelín más alto, aunque no me toméis la palabra en eso. Quiero recordar que así era. Pues no hago mucho más daño, tampoco me hayan hecho mucho, supongo. Y habré regenerado durante el puzzle. ¿Qué me das? Un ojo de argón. En el aire te he pillado. Ven aquí, puto. Alguno pensará, ¿por qué siempre metes el veneno si luego siempre los matas? Bueno, a ver. Con que solo le entre un tic de veneno ya le hace más daño del que a veces le hace el Raging Ache, ¿sabes? Entonces tampoco me parece que esté de más. Creo que aquí ya inmediatamente estaba el elemental de aire. Así que por si las moscas voy a dejar que el riesgo baje del todo antes de entrar. Porque es un enemigo contra el que quiero ir mínimamente prevenido al menos. Voy incluso a cambiarme los chains ya. Me voy a quedar con el Heavy Shot de momento. Pero voy a pillar el Mind Assault. Y voy a pillar el Mind Ache porque me voy a quitar mana en cuanto entre. Vale, sí, sí que era aquí. Música de elementales. A ver, que tenemos que cambiar objeto. Ay, necesitamos algo antifantasmas. Esto es lo más parecido. Teníamos un escudo con afinidad contra el aire. Ah, pues no. ¿Por qué me creía yo que sí? Ah, porque lo tuvimos en un tiempo pretérito y remoto. Bueno, esto tiene más defensa de inteligencia. Pero tiene menos resistencia por afinidad. Aún así, seguramente será daño perforante. Si es alguna clase de daño. Lo que sí que tengo es el anillo de Sílfide. Y me han dado esto, que es un poco más defensivo.
De hecho, me quita un menos 4 de aire. ¿Tengo alguna otra afinidad elemental por ahí interesante? Imagínate, el elemental que ha venido aquí, todo chulo, y yo cambiándome de ropa delante de él. Vale, lo más importante. No, aquí no está lo más importante. Pero bueno, whatever, ya que estoy... Qué cabrón, no ha perdido el tiempo. Hostia, no me he puesto el Reflect Magic, a ver si lo tengo en triángulo. Bueno, da igual, he sido lento. Pero bueno, está bien saber que no tiene... No, no lo tenía de todos modos. Me tengo que poner el Windbreak, que me lo voy a poner en círculo. Y el Reflect Magic me lo voy a poner en triángulo. ¿Qué me pongo en cuadrado? Tengo Demon Scale, que no vale para nada. La verdad es que nada de esto me vale para nada. Me pondré el Reflect Damage por tenerlo en algún sitio. Vale. Círculo para vivir, triángulo para hacer daño. Necesito Enchanter. Lo inteligente sería ponerme defensa. Ponerme el Aeroguard. Voy a hacerlo. Vale, vamos a variar y vamos a hacernos un poco inteligentes por una vez. Vale, eso me quita el Prostasia, es verdad, debía haberlo visto venir. Ahora no le vamos a hacer daño. Pero vamos a empezar... Bueno, voy a intentar ver si le puedo atacar a la magia. A ver si las piernas las defiende menos. Las defiende bastante. Vamos a intentar reflejar esto. El escudo ha ganado uno de afinidad al aire. Todavía tengo una cantidad de vida. No he dicho una gran cantidad de vida, pero una cantidad. Uf, me rompen el ritmo las animaciones. Uf. Es muy difícil este combo. Es muy difícil. Vamos a intentarlo un poquito más. Vale, ahora tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Me voy a meter una Heal. ¡Qué cabrón! Imagino que los tendrá limitados, así que vamos a seguir. ¿Será cabrón? Venga. Me mola la idea esta de atacar al maná. Esto en mis gameplays originales nunca lo hacía. Es una estrategia que he ido pillando en este gameplay. Y la verdad es que me mola. Sigo vivo de momento, así que... Ya es más efectivo que otra de las estrategias que he intentado. ¿Qué puedo hacer ahora mismo? ¿Me puedo meter un Magic Ward? Podría meter un Magic Ward, pero es que sí que quiero que me ataque. Porque su daño va a ser mi fuente principal de daño. Podría meter el Soil Fusion y empezar a atacar en vez de defender. Pero tengo tanto riesgo que no me merece mucho la pena. Y... No, no me merece la pena quitarme el riesgo. No tengo muchos objetos que lo hagan. Ya tengo 100. En todo caso, puedo querer construir combos gigantes y empezar a meter daño ahí, pero... Eso cuando vea el mana en cero. ¡Qué cabrón! ¿Cuántos tendrá de estos? Espero que no tenga muchos. Como tenga muchos, no voy a poder... hacer nada al respecto. Y voy a tener que empezar a atacar de alguna manera. Aquí viene el Thunderburst. Se lo voy a intentar devolver. ¡Ah! Demasiado rápido. Vivo. Vivo. Ahora es cuando contraataco con un...
Raging Ache. En cuanto falle, ahí está. Nos tenemos que meter una curación bonita. Como mínimo, un Curebull. De hecho, lo inteligente habría sido meterme una Heal, pero... no viviría si me mete otro igual. Pero quiero ir medio seguro, solo, aunque sea. Hostia, también podría jugarme la tope. Pasa de para eso... vale. Curación. ¡Oh! ¡Lento esta vez! A lo mejor me mata. Quieto, parado. ¿Lo he dejado sin mana? Sí. Lo he dejado sin mana. Quieto un segundo. Dueling Impact. Heavy Shot. Raging Ache. Raging Ache aquí. Mejor. Así recuerdo siempre dónde está. Ah, no funciona. No lo puedo silenciar. Vale. Bueno, ya que he abierto este menú, me voy a meter otra, pero también me voy a meter una Heal. A ver, lo que podría hacer, que no he terminado ese pensamiento antes, es vivir un poco más al límite. Es decir, vivir a nada de vida e intentar hacer windbreaks para sobrevivir y estar metiéndole con nada de vida siempre el Raging Ache. Pero para eso tendría que estar mucho más listo a la hora de... de golpear, digo, de acertar los combos de defensa, y no lo estoy haciendo. Podría quitarme más maná. Pero no sé en qué lo podría usar. Este se lo voy a devolver. Si puedo. ¡Oh, lento! Me está esquivando todos los que son de daño. La putada es... que cuando tengo los dos de... tengo que cambiar esto. Tengo que quedarme solo con el Mind Ache. Porque así... es verdad que le quito el mana más rápido. También es verdad... que cuando toca meter el daño... meto menos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuf! Que no se diga. Este es un combate mucho más técnico de lo que esperaba. Sí que necesitamos un arma específica contra fantasmas, joder. Thunderburst. Ahora el poder es mío. Pues nada, solo tengo que curarme mil veces y... podré salir de aquí. No voy a curar. Voy a salir. Bueno, ya me he curado un cojón con... la Heal con este arma es brutísima. Pensaba irme con un poco de daño para tener el Raging Ache ahí fuertote. Pero supongo que no.
Vale, lo que sí que voy a hacer es cambiarme esto por el Game Magic temporalmente. Pero realmente lo que me interesa ahora es bajar riesgo. Nada, nada de bajar riesgo. No quiero aburriros. Y tampoco quiero tener que confiar en mi capacidad mental de recordar que debo cortar esto en la edición. El limo ese es una bestia. Voy a sacar el trunch. No sé cuánto merecerá la pena sacarlo para solo esto, pero... Mi escudo de Agane es un poquito el mejor en general, es todoterreno. Toma, le acerté. ¿Cómo? No me explico cómo le he acertado, pero no voy a discutir con los resultados. Esos limos son de los que paralizan, no de los que envenenan. De nuevo, no voy a discutir con los resultados. Si lo he matado, lo he matado. Todo skill. Espera a pulearles el agro, pero por lo menos así... Ah, no, esto no... Si ya ha ganado toda la magia de vuelta. Venga. Este círculo de guardar, de todos modos, me viene de puta madre. ¿Aquí hay algo? No, porque hay un par de cajas en esta sala. Aquí no hay nada. Para confundirme y perturbarme. Por cierto, a veces os preguntaréis por qué hay círculos de guardar, entre comillas, tan seguidos. Algunos son por conveniencia, como este. Después de un boss difícil, pues te ponen un este. Pero en el futuro tendremos un hechizo de teleport. Y nos podemos teleportar entre puntos de guardar. Entonces vendrá muy riquiño que en cada mapa haya por lo menos un par de puntos o tres. ¿Vale? Porque a veces quieres ir a una sala, sería una putada. Si quieres ir a un mapa, que solo haya un punto de guardar en la entrada de una mazmorra y lo que quieres ir es al final. Entonces, bueno, por hacer la navegación un poco más fácil. Todavía queda, ¿vale? Obviamente la mayoría de fast travels pues te los desbloquean hacia el final, cuando ya lo que te queda de juego es sobre todo exploración antes de acabarlo, si quieres. Entonces aún nos queda, ¿vale? Pero que lo sepáis, que eso es una razón de a veces el diseño de los puntos de guarda. Hostia, orcos. Una puerta se ha abierto en alguna parte. Mierda, me van a hacer el time trial. Recordad, ¿vale? Que durante el combate el tiempo se para. Aún así, es muy probable que no me pare a luchar contra... muchos de los enemigos que hay. Una puerta se ha abierto en alguna parte. Este tira prostasia. Es un mago y dos normales. Voy a intentar colarme por aquí. Mierda, esta sala está cerrada. ¡Qué cabrón! ¡Chúpate esa! No le he hecho nada, ¿vale? Por si cabía alguna duda, no, no le devuelves el veneno si haces eso. Bueno, pues hemos ido por el lado que no era. Mala suerte. Creo que voy a acabar antes. Si lo mato... que si dejo que me golpee. Toma, sobre todo si le hago eso. Toma. Me podría cambiar el otro chain. Sí, sí, tú tírate un prostasia. Imaginaba que intentaría hacer una magia o algo, ¿vale? Por eso a este estoy pasando de él. Como es más duro,
Tampoco quiero perder mucho tiempo. Uf. No quiero atacar bestias con este arma. Joder, pero me bloquea el paso. Qué cabrón. Bueno, ya hemos visto que el Trunch da buena cuenta de ellos. Entre que es un arma contundente y que es antibestias. Ciérrame el paso ahora, cabrón. O tú. Venga, putos. ¿Alguien más se quiere interponer? Hostia. Ah, vale, es un panel curativo. Eso me hubiera quitado el veneno o el aturdimiento. Ese panel creo que cura estados. No... Porque se llama Cure Panel, no Heal Panel. No cura vida. ¡Qué hijo de perra! Tú no te vas con vida. He intentado pasar pacíficamente. Pero tú has insistido en ser un hijo de puta. Hay otro mago ahí. Lleva un cetro, además. Hay que tener cuidadito. Me cago en Dios. Hablando de tener cuidadito. Voy a meterme una geal. No vaya a ser que el cabrón este me tire una bola de fuego o algo, ¿sabes? Ya solo faltaría. Me voy a ir pegadito por aquí. Habrá más trampas casi seguro. Porque esta parece que es una contrarreloj bien puta. No la habrá en esta sala que hay combate. Aquí lo que hay es una división de caminos. Me puede valer la pena aún así tirar un ojo de argón. Nah, no tengo muchos. ¿Lo haré en la primera vez? Este cabrón ha caído en una trampa. Bueno, por lo menos nos la ha marcado. ¿Será este el combo perfecto? Da buten. Hostia, que hay un jefe. Venga, ya este. Mierda. Fallé el daño. A ver si le puedo acercar en la trampa. ¡Ay, qué cabrón! Pues de eso nada, ¿sabes? Niego tu tarnish y añado mi prostasia. ¡Qué cabrón! Nada, paso de él, me piro. No sé a dónde estoy yendo, ¿eh? Hostias, esto es un boss. Un elemental de tierra, no me jodas. Y seguimos con la música. ¡Oh! Esto cuenta la contrarreloj. No me puedes estar haciendo esto. Mientras tenga el tarnish no me puedo cambiar de equipo. ¿Será hijo de puta? Estoy en un apurillo. Bueno, no. ¿Qué cojones voy a estar en un apurillo? Si no me funciona de todos modos el daño del arma. Vamos a ver. Mind Assault y Mind Ache. Y añadimos un... No. Enchanter. Me puedo meter el Terragard. O puedo meterme el Luftfusion e ir a tope. Vamos a tope. La precaución es por la ventana ahora. No aprendo yo, no aprendo. Esto me quita además el Tarnish. Eso está bien. Podría quitarme el arma, pero eso me quitaría el hechizo que me acabo de meter. Vulcan Lance es el ataque de daño. ¿Meto algún daño? ¿Le meto daño? Si le acierto, claro. Cosa que no he hecho.
Mierda. Venga. ¿Cero? ¿En serio? Vale, ese cero por los cojones. Me cago en Dios, voy a morir. Sí, sí, estoy muertísimo. Bueno, pues nada, chicos. Ya sabéis que los daños de área son los que nos asesinan para siempre. Voy a tomar otra ruta lo más probable. Voy a tomar lo más probable es que tome otra ruta. ¡Qué horror, tío! No me gustan los... No me acordaba ni de que esto estaba aquí. Una contrarreloj en... Con combates y toda la hostia. Por suerte, esto solo hay que hacerlo la primera vez que se pasa por el sitio. Pero... qué mal, ¿no? Porque estoy con el trunche equipado. Ah, porque he matado a los limos que había aquí. Bueno, lo bueno es que ahora sabemos que, por ejemplo, la sala de la derecha nos la podemos ahorrar. Lo malo es que tenemos que volver a hacer el resto. Pero en fin. Chains. Puedo colocarme el Dueling Impact para callar a todos los putos magos que haya. Hostia, no veo un pijo. Bien. ¡Ah! No veo nada. ¡Ah! Mierda. Solo me hacen más poderoso, recuérdalo. Los mocos. Contra los mocos no hay piedad. Me voy a equipar escudo, porque soy así de chulo. ¡Má! Ya he recogido suficientes consecuencias por mis actos por hoy. Recuerdo que había alguna trampa, pero no recuerdo exactamente el panel, así que... Vale, sí, ahora mismo recuerdo el panel. No, esta no. Equipar... ¿Dónde estás, mi querida Carrión, my wayward son? Mal. Correcto. Ahí arriba está subido el caudillo. Voy a saltos por si acaso hay más trampas, evitar las que pueda. Me voy a meter un Verarut. La putada es que creo que la salida de verdad es por donde el elemental de tierra. Es que me cago en la leche. Hacía mucho daño con el espadón. Porque a lo mejor el tipo es vulnerable a daño físico. ¡Ah! ¡Ah! Me queda justo por fuera del rango.
Bueno, ahora está demasiado cerca de mí. Estoy despistado. Voy a intentarlo de nuevo. Aprender es de débiles. Lo que sí que voy a hacer es ponerme... Hostia, no tengo el Terraguard. Ah, sí. Aquí. Reflect Magic lo tengo. Guard es parálisis sin amnes. No, en principio no creo que tenga nada que me paralice, pero bueno, yo qué sé. Lo que sí que voy a hacer es curarme, eso sí, fíjate. Voy a ver si mi arma antidemonios tiene más efecto contra él que esto. Porque la verdad es que nunca me fijo. Alguno de vosotros igual sí se ha fijado. Si los elementales son fantasmas o si son demoníacos. Y no me extrañaría que fueran demonios en vez de fantasmas. No, pero ahora mismo la verdad es que no caigo. Bon. Vulcan Lance. Este le tengo timeado. No le hago nada de daño. Enchanter. Esta vez me voy a proteger a mí. ¿Qué más puedo hacer? El Break Art le hará algún daño. Le hace cero de daño. Es Phantom. Eso lo comprobamos al menos. Vamos a ver si le puedo hacer algún daño con esto. A ver si le entra. Le entró 3 de 4. Y ahora estamos listos para hacerle daño al maná. El que me interesa es este. Sé que no lo voy a poder silenciar, la verdad. O sea que... ¡qué mal! Vale, es un Vulcan Lance, ok. Aún así me tengo que curar ahora. Y por ahora quiero decir después de este combo. Hay que aprovechar el daño. ¿Cuánto tiempo hace que no uso una espada de mano? En vez de mi espadón de dos manos. Desde los tiempos de la fandanguito. Tú no te vas tan fácilmente, cabrón. Mientras te quede maná, vas a pillar. Creo que eso es todo. Porque le he hecho 15 y luego 13. Efectivamente. Vale, ya le hemos obligado a tener que curarse. Lo bueno es que esta vez, como estoy alternando, poquito a poquito, daño sí que le voy metiendo. Con el Raging Egg. Es una pena porque es poco daño, pero es lo que es. Y mientras le obliguemos a gastar sus acciones en recuperar mana, no nos va a meter un Gaia Strike, que es donde está el peligro. Suficiente daño para romperle las piernas. No debería aguantar mucho más. Bien, aunque fallé el combo, ya había bastado.
Dios, me estoy haciendo un mota elementales. Que más me vale, la verdad. Porque si se van a hacer enemigos normales, como pasó con el elemental de fuego. Recordemos que seguimos en contrarreloj, ¿vale? O sea, no puedo pararme ahora a bajar el riesgo. Voy a estar yendo por ahí con riesgo al 4. Digo al 4, joder. Strike, vale. Con riesgo a tope. La salida es por ahí. Lo que sea que me encuentre, lo tengo que matar de combo. Como tengo 100 de riesgo, me da igual. Mierda. Lo bueno es que esto me hace más fuerte en cuanto a... ¿Tengo para un antídoto? Tengo justo... Bueno, no me he fijado en cuanto era de magia. Estoy yendo a toda pastilla, hasta en los menuses. ¿Dónde está mi porra de golpear? Solo por la afinidad, por los golpes va a dar lo mismo. Contra esto es el ward, sí que me sirve. Hostia, con el 0% le he dado. Me la jugué a meter el heavy shot primero, como ahora. Y dio resultado, oye. Venga. Esa afinidad a bestias no se gana sola. ¡Oh, yeah! ¡Uf! Hostia, ¿qué hay por aquí? Me cago en... hombre el lagarto. Esto es un encuentro muy peligroso, chicos. Porque me han cerrado la puerta. ¿Os fijáis que la flecha está en rojo? Y a los hombres lagarto lucho contra ellos sin... sin escudo. Después de la que hemos pasado, creo que voy a gastar el único Vera Bulb que tengo. ¡Oh, tengo un Veratonic! ¡Oh, oh, oh! Aquí va a caer. Tengo 3 Veratonics. Me los habrá dado algún boss. Me imagino. ¡Qué mal! Me ha cortado muchísimo el ritmo. Voy a meterme una raíz. Me libro del poco riesgo que me queda. Volvemos a tope. ¿A dónde crees que te escapas tú? Me hace difícil apuntar, eso es verdad. Pues se me ha escapado. Esto es un demonio. Hostia puta, no quiero atacarlo con esto, pero... su cabeza es vulnerable. Mierda, he puesto la esquina en medio. Has vuelto a bajar. Gran error. Estaba más seguro y más feliz ahí arriba. Vale, lo que quedan son 2 de estos. Esto no me protege contra el veneno, ¿a que no? No. Solo contra parálisis y numbness. Vamos a sacarles la espadita. Lo malo de tener una espada normal contra demonios, ahora que lo estoy pensando, es que vuelan. Es una espada corta. Te pusiste a mi alcance, amigo. Lo he aprendido rápido. Hostia, saben hechizos. Voy a tener que silenciarlos. ¡Oh!
Le echo mierda. Joder, hice el ward en vez del reflect. Claro, como el reflect damage sí que los tengo, los suelo tener al cuadrado. Que por cierto, me lo voy a poner. Vale, voy a hacer... Voy a poner una geal. No voy a meter el... Digo, el antídoto. No voy a meter la geal. Voy a jugar un poquito arriesgado. Qué hijo de puta. Es decir, voy a jugar un poquito arriesgado porque como he visto que tiene el hechizo de tierra, pues lo defiendo. No, también tiene uno de agua. Tengo que romper la línea de visión entonces y obligarles a que bajen. ¿O qué? ¿O tengo que subir yo? Tengo que subir, porque se quedan encima de mí. Demasiado rápido. A la que te dé. Eso iba a decir, a la que lo dé lo troncho. A lo mejor es que no pueden estar en lo alto todo el tiempo. Pero bueno, la puta es que para subir tengo que guardar las armas y subir. Y míralo. Bueno, por lo menos ha intentado hacerme esto y no... No algo que meta daño. Ah, pero me tira igual. Me da igual. Voy a Raging Ache si es necesario. ¿Seré hijo de perra? ¡Ah, qué mal lo he hecho! Putos demonios. Baja, cabrón. Tengo que jugar al límite, pero tampoco descuidarme. Venga, a tomar por culo ya. Hostia, sí, el veneno. Que me han vuelto a envenenar. Son 3 de maná. Vale, todas las puertas están cerradas ahora. El asunto es con qué. Bueno, hay una que está abierta. Esta se le ha echado pestillo. Esta también. ¡Oh! Un trap clear. Mira, qué suerte hemos tenido. La única trampa que hemos pisado es la trampa que quita las demás trampas. No llego con esto. Tengo que romper esa caja o si no, no puedo salir de aquí. ¿Será este el capítulo en el que me arrepiento de no haber traído una... Oh, podría haber usado el break art. De no haber traído una ballesta. Es lo que quería decir. No llego a golpearla. No puedo hacerle un break art a... ¿En serio? Pues tendré que ir por el otro lado. Pasa que por el otro lado tengo que hacer este salto raro, ¿no? Porque por aquí creo que no llego. ¿De verdad me vais a obligar a hacer esto? Madre de Dios. Toma por culo. El jefe final, macho. El puto cubo. Voy a guardar aquí. ¿Sabéis cuán fuerte voy a guardar aquí? Sí, sí que lo sabéis. La verdadera pregunta es... Hostia, ya casi se nos ha pasado el tiempo del capítulo.
Vamos a hacer la guardación. Voy a intentar ir un poco más adelante, ¿vale? Normalmente intento que los capítulos duren una hora y este se está acercando ya, imagino que a los 50 minutos aprox. Quizá haya recortado un poco, no lo sé. Con el tema de morirme y eso. Es posible que no. Últimamente, como no tengo mucho tiempo, veréis que la semana pasada ni siquiera hubo capítulo. Pues voy a intentar recortar tiempo de edición. Cuanto menos tarde en editar, más probable es que me dé tiempo a hacer otro capítulo pronto. De momento no estoy reviviendo otras series, que me lo estáis preguntando algunos, porque ya bastante me está costando llevar una. Oh, no. Bueno, no me arrepiento de no haber guardado la lanza. Pues nada, niños. Joder. Hostia, estoy muy poco preparado contra esto. No estoy nada preparado para esto, de hecho. Me tengo que meter el Prostasia y me tengo que meter alguna defensa. No, es que si me he metido el Prostasia no me sirve meterme una defensa. Vamos a ver qué tenemos en... Ah, eso sí, 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 el Windbreak. El Windbreak. Vale, lo demás es secundario. Venga, al viejo oficio de matadragones. Si no os dejo ni ver lo que hace, no me voy a arrepentir. Porque ¿qué hace? Pues más o menos lo mismo que el elemental de aire. Solo que si puede, me clavo un aliento de rayos, además de los hechizos y del golpe de cola típico de los dragones. Ahí viene. ¡Oh, qué hostia! Me acaba de largar. Toma, cabrón. ¡Qué hostia! Hostia, mierda, me estoy tapando. Me la estoy jugando mucho. Si me meto otro tail attack, lo palmo. Porque no puedo tener un reflect magic y un reflect damage y tener además una resistencia física y una mágica. De hecho, debería tener la física ahora mismo. Porque este cabrón no le voy a dejar tirarme magia. Entonces, en vez del Reflect Magic, voy a ponerme el Impact Guard. Y ya estaría. La putada es que ya el cabrón me está defendiendo. Porque tengo un mínimo riesgo. Me lo voy a quitar. No quiero alargar este combate. Este dragón no lo vais a disfrutar. Este dragón debe morir inmediatamente. No pienso morir en cada boss una vez. Y aún así, mi cerebro está pensando, tío, pero ¿y lo guapo que sería ahora enseñarles cómo es el aliento de rayos? Tío, como calla, hijo de puta, se supone que estás de mi parte. Qué mal. Esta pelea está yendo bien. Dentro de que me está metiendo unos ostiones que te cagas de grandes. Lo estoy ablandando. Toma ya, pero qué pedazo de combo me he marcado ahí. Pues ya estaría. ¡Uf! No lo lamento, para el que quisiera ver más dragones. No es el día hoy. Uf. Vale, pues ¿sabéis lo que voy a hacer ahora? A riesgo de tener un capítulo en el que no haya progreso de historia, me voy a volver al punto de guardar y voy a dar por finalizado el episodio. Al que no le guste, que se joda. Ah, mira, esto me abre una puerta en el Iron Maiden sótano 1.
Drain Mind, ok. Nunca lo usaré probablemente. Y el elixir de reinas. Oh, he hablado pronto con lo de historia. Ot, ¿dónde estás? Supongo que quiere decir Riot. ¿Quién está intentando alcanzarme? ¿Estás vivo? ¿Agente Riot? ¿Merlows? ¡Merlows! ¿Dónde estás? ¿Dónde? Esta vez lo estoy haciendo conscientemente. Nuestro poder se incrementa. Ella estaba intentando alcanzarme. A lo mejor ella también está... Bueno, sí, ella también había desarrollado algo. Quizás se haya dado cuenta. Maldita sea, es otro sello de esos. No vamos a pasar por aquí. No temas, la puerta aguantará. Prefiero dejar un guardián para proteger mis sellos, pero este lo he hecho particularmente fuerte. ¿Puedes invocar entonces a los oscuros como hace Sidney? Ven, nos vamos a la Gran Catedral. Anda, mira. Tienen al peque. Es el que dijo que pretendía a Sidney morir. Ese niño. El hijo del duque. Nuestro invitado de honor. Es temeroso, no obstante, y no dice una sola palabra. Parece bastante apegado a ti. Sí, no sabe quién soy. ¿Por qué se apoderó Muhlenkamp de la mansión ducal? ¡Respóndeme! ¿Por qué debería hacerlo? ¡Oh, oh! Nos volvimos en contra del duque. Intentaba sellar nuestro manantial después de 2 décadas de esfuerzo. Intentó sellar nuestro manantial. ¿Tú? El duque está mortalmente enfermo. Teme que pagará por los pecados de esta vida en la siguiente. Intenta enterrar esta ciudad, como si eso le fuera a traer la absolución. Y vosotros queréis arrancarle esta ciudad de sus manos moribundas, ¿correcto? ¡Eres una vidente! ¡Qué brujería es esta! ¿Por qué? ¿Por qué intentasteis capturar la mansión? ¡Me responderás! Para heredar la ciudad, debes tener la llave. Solo el portador de la llave puede recibir el poder del Gran Grimorio. ¿La llave? El portador de la llave, el duque, pronto morirá. Si muere sin un sucesor, todo se habrá perdido. El duque cree que puede cortar el linaje maldito de Muhlenkamp, pero no podemos permitir que eso ocurra. Nosotros asumiremos el legado. Sidney es... ¡Oh, qué cabrón! Se ha apuñalado la pierna. Deja de entorpecerme. Nos vamos, ahora. ¿Es este mi poder? Eso parece. Igual que yo puedo escudriñar lugares distantes, el talento de los videntes de corazones ha florecido en ti. ¿Talento? Todos poseemos energía, Inquisidora. Pero es una energía negativa, una energía que no debería existir. Pero lo hace y despierta un poder durmiente. ¿La oscuridad? Sí, algo así. Y Sidney es el más poderoso que conozco. A través de la oscuridad puede ver el pasado de las personas. Puede incluso forzarles su voluntad sobre ellos. Puede tener otros poderes que no conozco. Es muy triste. ¿El qué? Incluso si puede ver el pasado y apoderarse de la verdad,
¿Cómo podemos saber si nos la cuenta? Si puede forzarnos a creer cualquier cosa, ¿cómo podemos separar la verdad de la mentira? ¿Por qué separarle a él? Todo el mundo miente. Y eso lo sabes. Sean hechiceros de la oscuridad o clérigos corruptos, todos mienten. Y nosotros creemos. ¿Me equivoco? Él no me mentiría a mí. El gran Grimorio. ¿Qué vais a hacer con él? Bien, de acuerdo. Pues vámonos. Pero Sidney te está escondiendo algo, Hardin. Traeré una cuerda. ¿Cómo mola Merlows? No es inquisidora porque sí, sabe llevar un interrogatorio. Imagino que el poder que ha adquirido es en parte por eso. El poder de grabar la voluntad de uno sobre otro. ¿El auténtico pasado que me mostró Sidney era una mentira? Bueno, pues no hemos tenido capítulos sin historia. Joder, macho, este juego está mejor planeado que la leche. Hace parecer que mi serie también tiene planes y propósitos. Limpiaré la sala o guardaré y me dejaré los demonios como sorpresa para el futuro. Me imagino que no puedo guardar si estoy en modo batalla. Me imagino. De hecho, ni siquiera estoy en el punto de guardar. Vamos a equiparnos como es debido. Sacamos el Angel Wing. Sacamos nuestro escudito de Agane. ¿Tengo algún anillo que sea mejor que el de Silfide contra estos? Realmente no puedo saberlo. Este es físico y contra no muertos. Y, bueno, contra el mal. Pero estos no me atacan en cuerpo a cuerpo. Estos cabrones me atacan con el Vulcan Lance. ¿Sabes? Con la magia de tierra y con la de... Y con la de agua. Voy a ponerme el Salamander Ring, pero no creo que me vayan a hacer precisamente el ataque de fuego. Lo único malo es que he perdido el Prostasia. Uy, qué mal. Me podría tomar un puto tónico, tío, y no tardar 5 años en matarlos. Ta 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 ta. ¿En cuadrado o en triángulo? ¿Dónde lo tenía? ¿En triángulo, quizá? No, me lo quité. Me lo quité, me puse el de impactos. Me puse el de impactos. Contra el dragón. Era la mejor idea. Eso desde luego. Al Vulcan Lance... Es al que lo tengo mejor pillado. Es el único contra el que me voy a poder defender de verdad. Putos demonios. Si no hubiera venido con el riesgo tope de alto y encima lo hubiera subido antes con el... Con el lagarto. ¡Qué cabrones! Es que no se acercan. A que me haga una puta ballesta antidemonios. Es que míralos, ahí se van a quedar. Hostia, eso... Eso puede joderme la vida.
Vale. Parálisis. Será cabrón. He seleccionado el objeto que debo, ¿no? Sí. Vale, los he silenciado a los dos. Vale, eso significa que ahora tienen que venir a pegarme para intentar joderme. Ay, que tengo el de elemento. Creía que tenía el de impacto. Defensa, que he echado de menos. Absorb Magic y Absorb Damage. Estos no sé lo que son. Porque este, joder, reduce el daño recibido por 20% efectivo contra ataques no mágicos. Pero ya tengo el Impact Guard, que reduce el daño físico en 50%. ¿Qué diferencia hay entre daño físico y daño no mágico? Siphon Soul es el que absorbe maná del daño que me hacen. Creo que pillaré esto y lo probaré en algún momento. ¿O qué tengo de Chains? A ver. Numbing Claw, Insteel y Crimson Pain. Hostia, este me ha tentado más de una vez. Pero ya juego bastante loco sin ello, ¿no? Venga, vamos a pillarlo, que lo estoy deseando. Antes de matarme, eso sí, voy a curarme. No, no lo voy a probar en esta pelea. Esto, poquita cosa. He hecho el Reflect Magic. Vamos a destrozar a este cabrón. Pues nada, chicos, lo voy a dejar aquí. Yo ahora me tomaré mi tiempo para curarme y sanarme y bajar todo el riesgo. Guardaré la partida y espero que os lo hayáis pasado bien. Como siempre, me alegro de que hayamos tenido un poco de avance de historia, porque no me gusta las series en las que uno tiene un capítulo que es como, vea, este te lo puedes pasar, solo tiene combate. Pues nada, hemos tenido tres bosses, oye, tampoco está nada mal. Una contrarreloj muy desesperada y un poquito más de salseillo y de chicha en nuestra intriga misteriosa y mágica. Así que espero que os lo hayáis pasado bien. Yo me quedo aquí para guardar la partida y nos vemos en el próximo capítulo de Vagrant Story, aquí en Red Dusk. Hasta entonces, amigos, chao.